As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. Ahí lo escucha. Hoy un juez sentenció al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, a casi 17 años de prisión por abuso sexual. Muy buenas tardes, estamos en la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy hay muchas cosas pasando aquí. Por un lado, continúa la novena cumbre de las Américas y de eso hablaremos más adelante. Por el otro lado, hoy también fue la sentencia al líder de la Luz del Mundo. Y con eso comenzamos, casi 17 años de prisión. En la audiencia, muchas de las víctimas compartieron testimonios durísimos. Nos vamos con Juan Cooper, él está frente a la corte. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Pues muchas emociones se vivieron aquí en la Corte Superior de Los Ángeles tras la sentencia que recibió Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo. Fue condenado a 16 años de prisión y 8 meses. Para muchos fue injusto esta sentencia, pero hace parte del acuerdo al que llegó la Fiscalía con sus abogados.